bien, nuestra clase es dinámica, interactiva y por ese motivo hemos invitado a la profesora Silvana Bortot para que ingrese a nuestra aula porque tiene cosas muy lindas para compartir con todos ustedes. Profesora, ¿cómo está usted? Un gusto, bienvenida. Hola Alejandra, un gusto nuevamente comunicarme con vos, ¿cómo están todos? Pero muy bien, profesora. El gusto es nuestro de poder compartir. Gracias. Y conocer hermosas experiencias. El viernes pasado, profe, tuvimos la oportunidad de dialogar con la profesora Sandra Carrizo, quien nos contaba una nueva dinámica de trabajo, una tarea importantísima y hermosa que tienen que están realizando un grupo de docentes. Bueno, en el marco de este proyecto ecoeducativo y este webinar de la cual usted formó parte, profe, cuéntenos cómo se vivió esa experiencia y cuál fue, su propuesta, qué socializó usted. Bien, bueno, muchas gracias. Sí, hace poquito hemos formado este grupo en el marco del proyecto de ecoeducativo coordinado por la doctora Sandra Carrizo. La verdad que una experiencia muy muy gratificante porque nos permite desde nuestra práctica aportar lo que creemos que suma en este momento y en este contexto, ¿no? En este webinar estuvo formado por cinco profesoras, cinco educadoras que hemos abordado distintos temas, pero con un eje común que es reflexionar acerca de nuestras prácticas docentes en contexto de pandemia y sobre todo tratar temáticas como las didácticas, la evaluación y qué cambios son pertinentes hacer en este contexto, ¿no? En mi caso particular, bueno, yo fui la que un poco abrí el webinar planteando un tema más general que tiene que ver con aquellas estructuras que atraviesan la docencia desde lo que serían las ideologías, los mandatos, las metáforas sociales que hacen al docente. Sí, por ejemplo, los conceptos tan arraigados que tenemos sobre qué es evaluar, el tema del tiempo dedicado a la tarea, a qué le llamaríamos vocación y cuáles serían los principales estresores que impiden que el docente pueda llegar a ese ámbito de creatividad, de pasión, de conexión con lo que uno hace, ¿no? Entonces, es un poco reflexionar acerca de la mirada social que atraviesa la docencia desde ciertos mandatos, desde ciertas estructuras ya bastante añejas, pero muy preestablecidas y que todavía pesan, ¿no?, en el accionar docente. Yo diría casi históricas, profesora, quienes transitamos la trayectoria docente por tiempos y años hemos tenido que pasar esas etapas y es importante reflexionarlas, contextualizarlas y adaptarlas a esta nueva realidad, a estos tiempos de pandemia que, bueno, nos ha invitado, como siempre decimos, a salir de este estado de confort y tener que reinventarnos, aggiornarnos para dar otra respuesta o, bueno, encaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje con una forma diferente, porque no podíamos estar con los chicos en las instituciones. Tal cual, exactamente. Y también una manera diferente de nosotros los docentes mirarnos, ¿no? Sí. Con una mirada justamente más contextualizada, más compasiva hacia nosotros mismos, ¿no? Saliéndonos un poco de esto de la sobreexigencia, de esto del cumplimiento, de los tiempos que son tiranos, ¿no? Y sobre todo volver a que el docente recupere una coherencia interna que también le permita un estado de sanidad en lo físico, en lo emocional sobre todo, y por supuesto eso va a nutrir lo cognitivo también. Claro. ¿No? Pero nuevamente que el docente vuelque la mirada en sí mismo, en esto del disfrute, en la pasión, en la creatividad, y por ahí alejándonos un poco de esto de la sobreexigencia, el cumplimiento, el desgaste, sí, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema educativo y que ha hecho que los docentes ya poquito hayamos perdido un poco de autonomía, ¿no? Estamos como más sujetos a ciertas directivas, a ciertas formas de trabajar la clase de manera preestablecida y de a poquito hemos caído en el desencanto, en el cansancio, en la rutina, y hace que esta autonomía, esta libertad de cátedra creativa, nutricia, se fuese perdiendo con el tiempo. Es así, profesora. Teníamos ganas.
teníamos ganas de volver a los comienzos, digamos. Qué bueno. Y bueno, mencionó diferentes aspectos, diferentes temas, pero haciendo foco a lo que es evaluación, también hemos tenido que buscar diferentes estrategias, diferentes técnicas, propuestas, herramientas para poder evaluar y acompañar a nuestros chicos en el proceso, no la que estábamos acostumbradas a que la hoja escriba tal y tal punto, sino algunas herramientas tecnológicas, pedagógicas, para que los chicos lleguen motivados y teniendo en cuenta sus intereses, que seguramente usted ha propuesto varias y son más que interesantes. Sí, sí, ese fue un trabajo conjunto también con las demás colegas. Contarte que pertenecen a distintas áreas, entonces también desde su especificidad han logrado hacer este empalme con la evaluación a partir del juego, claro, de la creatividad, del espacio reflexivo, todo lo que nos permita tanto al alumno como al docente sentir el aula como un espacio de expansión, no solamente de cumplir con un requisito para educarse, ¿no? Sino aprender desde otro lugar. Entonces, a partir de ahí, las propuestas de las distintas colegas, de quienes formamos este grupo, va por ese lado. Qué bueno. Yo quería felicitar a la profesora por esta iniciativa, por esta propuesta, por ser tan bondadosas ustedes, por poder contar a través de esta herramienta tecnológica la propuesta o cómo ustedes están trabajando en tiempo de pandemias, es valioso. Existe la posibilidad, me pregunta acá una docente, qué bueno, qué lindo, cuáles habrán sido las estrategias del celular terminado en 2001. ¿Existe la posibilidad de que se puedan socializar aún más o puedan ingresar a alguna página? Sí, en la página justamente de Eco Educativo San Juan y de Eco Educativo en general está la charla que nosotras hemos dado. Ah, bien. Sí, ya está, porque lo hicimos a través de la plataforma de Zoom, entonces ya ha quedado grabada y pueden asistir abiertamente al webinar. Y un proyecto que tenemos en curso es poder extender esa propuesta, que bueno, el webinar duró alrededor de una hora y 15 minutos, pero la idea es que cada una de las que participamos pueda extender esa propuesta en formato de curso, con prácticas, con un feedback, con la participación activa de los docentes, y bueno, hacia ese lugar va nuestro proyecto, que ya se está encaminando, ¿no? Entonces la idea es de poderlo concretar en forma de curso de capacitación para todos aquellos que quieran aprender este tema, ¿no? Independientemente de la profesión. Exacto. Bueno, esto es una experiencia valiosa. Reiterarle entonces, profesora, mis felicitaciones. Reiteremos dónde podemos ver una vez más este webinar para contar y para en que los docentes. En la página de Eco Educativo. Ahí está. En la página de Ecoeducativo van a poderlo encontrar. Bien. Más o menos hace 2-3 semanas atrás que hicimos este webinar, así que es una fecha medianamente reciente. Perfecto, perfecto. Y acá en nuestra aula mediática vamos a tener la posibilidad de escuchar, así como usted, a las otras profes en viernes sucesivos para contar esta linda experiencia y que los docentes, bueno, contextualicen su realidad, su propuesta en base a sus alumnos, a su nivel, al lugar donde está ubicada la institución, como siempre lo decimos, a la edad de los chicos, del sujeto de aprendizaje. Profesora, la tengo que despedir, me encantó. Bueno, muchas gracias, Alejandra, como siempre, un gusto hablar con vos. Bueno, el gusto es nuestro y, por supuesto, nuestra aula mediática está abierta a todas estas propuestas, a todas las inquietudes, a todos los proyectos que realizamos y, gracias a Dios, volviendo en forma progresiva a la presencialidad, esperemos que este último trimestre se concreten muchos propósitos, objetivos, proyectos que teníamos con nuestros alumnos en esta última parte del año, respetando y teniendo en cuenta el protocolo.